con otro video review. En este caso nada más y nada más que un bonito recordatorio de lo que fue la generación 1 con Blood de, pues precisamente esa G1, ¿no? Que lo tenemos y la verdad pues es un bonito, como les digo, principalmente más que nada un bonito recordatorio, una figura que conseguí con los camaradas ahí de Zona Pau, sí, de Zona Pau. Y de este, y pues la neta pues es un... Ustedes saben que los Terrocons no son mi equipo favorito, pero, y sobre todo Blood, que es una, es como que el que menos tiene forma, pero pues lo conseguí hace poco y la verdad dije, ah, ok, pues está bien, aquí vamos a ver qué onda, se la pegada. Y vimos que pues ahí, o sea, no está nada mal, digo, aquí lo vemos, vemos que aquí ya venía con sus stickers, aquí y acá, mal aplicados, pero pues ahí venían, ¿no? Sí le falta ahí como una madre, no sé qué fregaba ahí, esto era lo del precio, ¿eh? Le falta una madrecita ahí que era como el armamento, que también le daba chance para el modo Scramble City, la fregada. Pero pues bueno, es lo que tenemos por ahora. Y la verdad, pues no está mal, digo. Aquí vemos que pues está moradito, tiene unos tonos oscuros. Stickers por acá y por acá, por acá y por acá también. Por aquí trae el logotipo Decepticon, ¿vale? Que posteriormente, digo, la ficción revelaría que son de los Quintesson en realidad, pero bueno. Vemos que tiene este rango de articulación, tiene acá y acá. Está hecho enteramente de plástico, si no me equivoco. ¿Vale? Igual forma acá. Y aquí este rango de articulación por aquí. Además de poder mover un poquito la cabeza, o lo que creo que es la cabeza, no sé. Blood, esta es una figura muy, pero muy, muy extraña, la neta. Que dices, ¿qué chingado estaban pensando cuando... cuando lo diseñaron o lo hicieron a este güey? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién carajo estaba pensando en qué? ¿En qué carajo estaba pensando? Pero bueno, para transformar esta figura, bueno, primero que nada hay que... hacemos esto de por acá, hay que estirar las piernas, ¿vale? Estas piernas de por acá las vamos a como doblar hacia atrás. Así y así, ¿vale? Hay que sacar la cabeza de Blood, la cual es un poco complicado de sacar, la neta, ¿vale? Pero bueno, aquí lo ponemos así, muy bien. Y lo que son los brazos, los hay que doblarlos hacia atrás y hacia atrás, ¿vale? Y los dejamos básicamente así. Y hacemos estos de acá hacia el frente para sacar los puñitos aquí de Blood. Y listo, mis amigos, aquí tendríamos a Blood en modo robot. Muy muy padre, más o menos. Creo que el mejor modo de los dos sí viene siendo el modo de el modo monstruo, vale, porque este modo, digo, está muy, el modo robotcito está muy genérico y se limita bastante el tema de la articulación, que en G1 qué chingado será eso, quién sabe. Pero bueno, aquí lo vemos. Está más o menos. Ok. Podemos hacer esto. Si queremos, podríamos hacer esto así y así. Vale. Y ya tendríamos ahí al Doctor Octopus. Son solo opciones, ¿no? Si alguien les quiere. Pero bueno, mis amigos, aquí lo tenemos. Blood de Transformers Generación 1. Un bonito recuerdo de una época más sencilla. Y sin más que decir, yo soy Mexi Prime y nos vemos en la próxima. Chao.